entrevista con Tomás Gutiérrez, un jugador de básquet que nos va a contar su trayectoria y varias cositas más respecto al club. Así que muy buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bien, bien, la verdad que contento. Me alegro mucho. Y contame, ¿cómo te introduciste a este deporte? Y pasa que yo tengo dos hermanos un poquito más grandes, así medio pegado de edad. Y lo que pasó es que mi viejo por ahí hinchaba mucho las bolas en casa. Y mis viejos, nada, querían buscarnos hacer algo, algún deporte. Y nos mandaron a hacer básquet, bueno. Y bueno, ahí empezó todo. Siempre, pero súper chiquito, poné que teníamos 5 o 7 años cada uno, así. Contame cómo fue tu paso por los clubes, por distintos. La verdad que, bueno, arranqué acá en Santa Fe, en Rivadavia Juniors, un club de barrio, que es donde me formé, pero a los 15 años había tenido una oferta para ir a jugar a Atenas de Córdoba, que obviamente sí, la aproveché, lo hablé con mis viejos, con el tema de la escuela, que era muy chico. Así que lo que me ayudó bastante fue que tenía a mis tíos y a mi abuela en Córdoba, entonces ahí tenía como el apoyo también de la familia. Así que a los 15 años di el gran salto de ir a un club profesional, por así decirlo. Y bueno, ahí donde estuve 4 años viviendo en Córdoba, me encantó el club, la ciudad, todo. Y bueno, después estuve un par de meses jugando en Salta, ya profesional, había debutado en la Liga Nacional, todo. Estuve un par de años en Salta. Después, un par de meses, después volví a Atenas y me fui a jugar a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay. Y la verdad que también la pasé bomba, una ciudad muy tranquila, hermosa, la gente ahí también divina. Y bueno, ahora me encuentro en Colón de Santa Fe de vuelta en mi ciudad, contento. Y bueno, acá la ciudad se cae abajo porque, bueno, salió campeón por primera vez en su historia en el fútbol y es una locura lo que están viviendo acá. O sea que aparte del básquet, te gusta bastante el fútbol. Sí, me gusta, por ahí veo. De todos los equipos veo más que nada. ¿Tenés algún jugador de básquet favorito? Y sí, este último año lo estuve viendo mucho, bueno, es furor, pero a Campazzo. No pude verlo jugar en persona, no llegué a verlo jugar, pero bueno, yo tengo más que nada, me caracterizo en él en el juego. Así que él sería mi jugador preferido y favorito. ¿Y qué es lo que más disfrutas de todo este deporte y de todo tu trayecto y todo lo que estás haciendo y lo que venías haciendo de antes? Y la verdad que la experiencia que te deja es increíble. Más allá de lo basquetbolístico, creo que también las amistades y los viajes, las ciudades. Me tocó con Atenas viajar a Brasil, una Liga de las Américas, y fue increíble conocer el básquet internacional. La verdad que te deja mucha experiencia, muchas amistades. Capaz que un día jugás con un extranjero de Estados Unidos que después lo ve allá y nada, es divino todas esas cosas que te deja el básquet. Y respecto a los entrenamientos, ¿cómo son? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Algún precalentamiento o algo que más disfrutes hacer? La verdad que por ahí el entrenamiento son bastante largos, pero siempre me gusta la última parte, que es cuando hacemos todos 5 contra 5, porque por ahí ponele que la primera hora y media o las primeras 2 horas estamos más que nada con lo táctico, físico, y lo último se pone a prueba todo lo que entrenaste, entonces la verdad que ya me gusta jugar más que nada. Y contame de tus entrenadores. Bueno, tenemos al principal, Ricardo De Checo, que es el padre de Checo, que está jugando al vóley en Italia ya hace muchos años, salió mejor jugador de la década. Y no, la verdad que lo conocía desde antes, pero nunca personalmente, sino por nombre, porque él ya tenía su nombre también. Pero no, la verdad que bien, bien, por ahí como equipo nos costó arrancar la temporada,
Pero la verdad que ahora nos estamos llevando muy bien con el equipo, con el entrenador y bueno, los asistentes. O sea que para vos es muy importante llevarte bien con todo el equipo. O por ahí tenés tus roces. Sí, yo creo que desde mi punto de vista el cuerpo técnico se tendría que llevar súper bien porque si no, por ahí hay muchas peleas y se divide el grupo o pasan esas cosas que no está bueno, porque por ahí para pelear por cosas importantes necesitas tener la unión de todos, el apoyo de todos y no de alguien que te pelea todo el tiempo, que no le hablas ni nada de eso. Eso la verdad que no sirve mucho para pelear por cosas importante. Claro, como que se genera algo incómodo y no da el fruto que tendría que dar. Sí, exactamente. ¿Tuviste alguna mala racha? ¿Cómo? ¿Tuviste alguna mala racha que digas, no, hasta acá llegué, quiero dejar o algo similar? Sí, la verdad que cuando alguien se quiere dedicar al básquet desde chico, por ahí, yo ya a los 5 años lo único que pensaba era jugar al básquet, pero por ahí dedicas tanto tiempo de tu vida o de las 24 horas en el día de entrenar y eso, que cuando tenés un entrenamiento, un juego, una semana mala, vos decís, no vale la pena todo lo que estoy haciendo, dejo de lado a mis amigos, dejo de lado los viajes con mis amigos, los cumpleaños de mi familia, por algo que no sé si voy a llegar a cumplir o lo que sea, y la verdad que sí, decir, ¿qué hago? Dejo el básquet, me pongo a estudiar. Entonces sí, la verdad que tuve bastantes rachas así, pero por suerte la familia te apoya en eso, los amigos están también para apoyarte en eso, el mismo club por ahí cuando sos chico te apoya mucho los tutores y eso. Pero sí, de grande ya más que nada cuando estás en el profesional por ahí, también te agarran esos bajones, pero ya estás más preparado para esos bajones, así que sí, se tiene por ahí esa racha. Claro, como que ya te venía pasando un par de veces antes y decís, bueno, no, ya está, en esto ya estoy preparado psicológicamente. Sí, olvídate. Sí, te prepara ya. La experiencia te prepara. ¿Qué estudiarías? Justo dijiste que si dejas y te pones a estudiar en este momento, si dejaras el básquet, ¿qué harías? Y la verdad que a mí me gusta mucho kinesiología, ya que, bueno, ahí en Atenas cuando viví 4 años viví en la pensión y en el piso de abajo teníamos los consultorios de kinesiología. Y por ahí las mañanas libres o lo que sea, como teníamos muy buena onda con los que trabajaban ahí, nos íbamos a tomar unos mates o también por ahí cuando nos lesionábamos estábamos las 24 horas ahí adentro. Y la verdad que me gustó todo el tema de recuperar lesiones. Y todo eso, y se aprende mucho, aprendí un montón estando ahí, y por ahí sin haber estudiado nada, sé cosas que por ahí los que estudian no las saben, ¿entendés? Y la verdad que sí, me siento muy, muy llegado a eso. ¿Tuviste alguna lesión grave? No, la verdad que siempre fueron así, algún micro desgarro, un esguince, por suerte nada grave tuve, así que. Pero bueno, también igual se prepara mucho, un jugador profesional se prepara mucho para todo el tema de las lesiones, así que gracias a Dios por no tuve ninguna fuerte. Como para si te pasa alguna. Claro, sí. ¿Y en qué momento de tu carrera consideras que estás en este? Y la verdad que estoy en, bueno, aprendizaje, obviamente, porque todavía soy bastante chico. Igual siempre, nunca se deja de aprender, pero sí, estoy en constantemente aprendiendo por ahí de los más grandes, de cómo se manejan tales situaciones. Más que nada por ahora, no basquetbolísticamente, sino psicológicamente, cómo se manejan todo el tema del temperamento y esas cosas. Así que sí, la verdad que bastante en eso. ¿Tuviste alguna vez algún partido o alguna persona que te cruzaste en este ambiente que te haya marcado de cierta forma? ¿O viviste alguna situación que hiciste un cambio,
antes y un después, tanto en tu carrera como tu forma de pensar. Sí, la verdad que bueno, me he cruzado con muchos jugadores experimentados en Atenas que juegan de mi posición. Por ahí Juan Cantero, que ahora está jugando en Colombia, me marcó mucho también, me enseñó mucho cuando era chico a cómo pensar en la posición, a cómo leer las cosas que yo en su momento era chico y no entendía. También en ese momento tuve de técnico a Nicolás Casalánguida, que ahora está en Colombia, creo, o México, que estuvo también con la selección argentina. Y la verdad que me apoyó un montón y con él fue donde más me sentí al 100% físicamente y mentalmente. Y él más que nada me hizo dar cuenta de un montón de cosas. Con él también fue cuando debuté en la máxima categoría. Y la verdad que gracias a él estuve preparado para lo que se vino en ese momento. Así que ellos más que nada fueron los que más me marcaron. ¿Y qué fue lo que se vino en ese momento? Y pasó que yo estaba, ponele que tercero en la posición para jugar y de base, y justo se lesiona el cantero este, el que te digo, y quedo de segundo base, y pasa que el primero necesitaba descansar por ahí. Y entonces ahí yo con 18 años debutar en la máxima categoría era una cosa de loco, o sea, estaba súper nervioso, pero bueno, también me sentía muy preparado. Y ahí fue cuando de repente me tocó jugar un partido, me tocó cerrar un suplementario de visitante y jugar contra equipos bastante fuertes. Y la verdad que rendí muy bien, los ganamos los partidos y eso fue ahí, me acuerdo que me sentía muy feliz. La verdad que fue una locura para mí vivir todo eso de golpe, porque no, o sea, sí me imaginaba, pero nunca, o sea, viste que cuando lo viví es otra cosa. Así que, Sí. bueno, pasaron esas cosas y estaba en un sueño, era un sueño hecho realidad. ¿Y qué es lo que te inspira a seguir haciendo esto de tantos años? Ah, tampoco tantos, recién podríamos decir que estás empezando tu carrera como más preparado y más profesional, pero ¿qué es lo que más te inspira? Bueno, le sigo dando. Sí, la verdad que todo me inspira. Ya desde chico que hago esto y siempre intento mejorar. No tengo una meta a largo plazo porque es súper difícil. Por ahí es frustrante, es decir, bueno, pienso en la NBA, pero imposible. ¿Por qué? Porque por ahí hace falta muchas cosas para lograr antes de pensar en esas cosas. Obviamente que uno lo piensa, pero muy lejanamente. Claro. Y no, la verdad que me inspira, bueno, por ahí ya debuté en la máxima categoría, pero me gustaría acentuarme en la categoría, ser dueño de un equipo y todas esas cosas que vas aprendiendo día a día. Y más que nada eso es lo que me inspira. Decime tres aspectos buenos que vos consideres que tenés a la hora de entrenar o de jugar un partido. Bueno, tengo mucha disciplina para entrenar, para jugar todo. La verdad que en eso me destaco bastante. Después soy muy intenso, por ahí al equipo siempre que vamos mal o lo que sea, por ahí le doy un aire, les levanto el ánimo. Pasó esto cuando debuté en la máxima categoría que íbamos perdiendo y entré y le levanté el ánimo a todos. Terminamos ganando, una locura. Y después, más que nada, la penetración. Por ahí soy de penetrar bastante y me gusta ayudar al equipo con eso porque me siento muy cómodo, bueno, con eso. Y tres aspectos malos, tres cosas negativas, podías, tengo que trabajar más. Y la verdad que el tiro de triple lo tengo que trabajar mucho más porque no está resultando últimamente. Pero eso y después, más que nada, por ahí me frustro porque al ser yo base que maneja todo el equipo adentro de la cancha, por ahí el no hacer bien mi trabajo repercute en todos los jugadores y por ahí Claro. se frustran ellos también por jugar desordenado, lo que sea,
y yo sé que parte en eso es mi culpa, entonces por ahí me frustro, pero eso más que nada. Y después lo otro, por tercero, la verdad que no sé, che. Bueno, eso, más que nada, lo que me cuesta es cambiar la frustración rápido, o cambiar, ponerme, Sí. sale algo mal y a la otra hacerla bien, por ahí eso me cuesta bastante. Claro, es como que por ahí te quedas más con lo malo. Sí, pero bueno, eso también te lo va dando la experiencia y intentando, equivocándote e intentando. Y contame, rompeme algunos estereotipos. ¿Es verdad lo de la altura para poder jugar y ese tipo de Nada, cosas? O sea, nada. No. ¿es sumamente necesario? Cualquiera. El caso más real que tenemos en la Argentina ahora es Campazzo. Mide 1,78 y, o sea, llega a la NBA y se adueña de un equipo de NBA, de un estadio entero, siendo de un año que vos decís, no hace falta ser alto, si bien obviamente tenés que tener tu cualidades como la tiene él, pero cualquiera puede jugar, o sea, con las ganas y con el sacrificio puede jugar cualquiera, porque por ahí hasta los más altos es una desventaja. Por ahí en la Liga Argentina hay muy pocos altos, por eso por ahí los extranjeros siempre son pivots o más altos, y cuando jugás con un equipo alto y tenés un equipo bajo que es muy bueno, o pones un equipo bajo para competir en la categoría o perdés por ahí, porque los más altos son más lentos, o no sé, no te corren contraataque ni esas cosas, entonces por ahí los más enanos sacamos mucha ventaja en eso. Sí, igual yo creo que con mi 1,50 m no llego ni de onda. Hay que intentar, Iván. No, olvídate. Intenté en el secundario, no salió. Está bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando con esto o que por ahí quiere dejar y no está tan seguro? ¿Lo alentás? ¿Qué le dirías? Sí, siempre hay que seguir intentando por más que no salgan las cosas, porque en algún momento van a llegar. Si bien por ahí la familia ayuda mucho en esto, hay que intentarle darle para adelante, pero lo más importante de todo siempre es trabajar, trabajar en tus debilidades, en lo que tenés bueno también, porque hay que seguir mejorando, todo se puede mejorar. Y que no dejes de soñar, porque eso es lo que más, lo que te hace levantar temprano a ir a entrenar, porque no todos los días de la mañana, no sé, 7 de la mañana tenés ganas de levantarte para ir al Sí. gimnasio en invierno, ponele. Pero ahí está en decir, no, yo quiero esto, por más que no tengas ganas, y ahí es cuando haces el, ¿cómo se dice? El paso importante en tu carrera, en trabajar cuando no tenés ganas, y bueno, el sacrificio. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo No, y gracias a vos. algo que quieres que quieras comentar como para cerrar ya. ¿Algo No, que te haya quedado por ahí pendiente? no, la verdad que no. Bueno, ahora la ciudad está muy, muy loca porque ganó el fútbol, pero la verdad que estamos muy contentos con el básquet porque no sé si se vio mucho, pero en la pretemporada entrenamos bastante con ellos al lado. Entonces, Sí. estamos ahí en el grupo de WhatsApp de los chicos, estamos como locos que los queremos ver, los queremos festejar todos juntos, pero obviamente no se va a poder, pero están como locos Por ahí. ahora no. Queda pendiente. Sí, queda pendiente. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que tengas un muy lindo fin de semana. Dale, igualmente, José, nos vemos.